Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy estamos en directo, yo acá desde San Juan, Puerto Rico, pero hemos juntado para ustedes un panel internacional para hablar de un problema de salud y de salud pública que afecta prácticamente el mundo entero, las adicciones. Así que me corresponde presentarlos de inmediato. Ya los tenemos a todos conectados con nosotros, listos para contestar alguna pregunta que pueda surgir del público. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compatriota, al doctor Cristian Romero, quien tiene maestría en consejería en abuso de sustancias de la Universidad Central del Caribe, ubicada en la ciudad de Bayamón. ¿Cómo se encuentra? Bueno, por ahí tenemos a nuestro próximo invitado, al doctor Nicolás Hola. Martín. ¿Cómo se encuentra desde Chile? Y sí, el doctor es psicólogo clínico dedicado en atención primaria al abuso de alcohol y drogas. Saludos, doctor. Gracias por unirse. Saludos, un gusto. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, quería presentar también a nuestros próximos invitados. Sé que estaba por ahí también la doctora Carolina Pinzón, psicóloga activista por los derechos de las personas que usan drogas y fundadora de Deliberar, máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas de la Universidad de Valencia. Saludos. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos y también tenemos desde Colombia al doctor Felipe Marino, quien es psiquiatra, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Claro, vamos a tener una especie de enfoque multidisciplinario, ¿verdad? De distintos ángulos, así que muchísimas gracias. Por ahí tenemos al doctor Cristian Romero, a quien no tuve la oportunidad de saludar ahorita. ¿Cómo se encuentra? Saludos, estoy bien, gracias por la invitación. Claro que sí, y bueno, ya comentaba, ¿verdad?, que esto es un problema de salud que afecta a todos nuestros países y que incluso por la pandemia pudo haberse agravado, ¿verdad? Así que vamos a comenzar a analizar la situación en lo que recibimos preguntas del público. Me gustaría conversar con el doctor Nicolás desde Chile sobre pues cómo un psicólogo clínico aporta al tratamiento de los pacientes que tienen adicciones. Claro, vamos a enfocar en la adicción al alcohol y al tabaco, pero sabemos que son muchas las adicciones. Sí, primero aclarar que doctor para mí es un honor. Todavía no soy doctor, soy psicólogo, he hecho un magíster, ¿ya? Así que de todas maneras respeto mucho que me digan eso. Como lo digan, lo veo con mucho cariño. Bueno, primero que todo, esa pregunta para mí es súper compleja, porque yo creo que podríamos partir preguntándonos qué es una adicción, ¿ya? Y la adicción es una, para hacer algo breve, viene del latín adictus, que viene, que es muy favorable o inclinado, o dedicado o entregado a, o adjudicado legalmente a. También se puede asociar a que está entregado a otro. Adicto viene de como adicionado a, por eso se ha adicionado a una droga. Ahora, ver a un ser humano como un ser adicto, vamos al tiro a ubicarlo en un contexto legal. Me gustaría sacarlo de ese contexto y ubicarlo como algo más como un ser humano. Estamos viendo a un ser humano ahí, ¿ya? Y hay algo ahí detrás y un por qué está consumiendo una droga, un alcohol, que podríamos incluso podríamos hablar de drogas médicas como el clonazepam, que es súper peligrosa, cuando es adictiva. Que hay un, esa droga está en un contexto político, hay un contexto de salud mental, ya. Pero, ¿cómo un psicólogo clínico puede abordar eso? Creo que yo, primero que todo, es un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Y tiene que ver una triada, o no sé, por lo menos un médico, psicólogo y asistente social, en donde tenga esta mirada biopsicosocial, ¿ya? Y poder abordar de esa manera esa problemática, ¿ya? Sacarlo del contexto legal como un adicto y verlo como un ser humano con problemas dentro de un contexto histórico, político, cultural, donde hay una familia. Esa familia también hay historias. Y creo que teniendo todo eso reunido, que vendría siendo como algo clínico, algo, una,
lo podemos recluir esa información de distintas maneras. Creo que, primero que todo, ahí yo me ubico ahí, en un algo multidisciplinario, ¿ya? Y entonces, ¿cuál sería yo con mi tratamiento quizá ideal? Por supuesto, derivarlo a los profesionales competentes, ojalá también ir a un grupo de autoayuda y sí o sí una psicoterapia enfocado a su trauma inicial y trabajar eso. ¿Cuáles serían las estadísticas, verdad, en Chile, para ver un poco si tenemos el panorama, verdad, de los países representados aquí en este panorama? Ya, mire, yo estuve viendo acá en Senda. Senda es el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, ¿ya? Que es un programa que está dentro del Ministerio de Salud, ¿ya? Y desde esa información, podríamos decir que 4.600.000 personas consumen alcohol en Chile, ¿ya? Esta cifra ha ido en disminución. Igual es alta el consumo de alcohol y droga en Chile también, ¿ya? Pero hay una disminución. Curiosamente, la pandemia ha generado ese efecto. Me llama la atención el reporte de Senda, pero según Senda, dice que la pandemia ha provocado una disminución entre el consumo y alcohol porque el hacinamiento. Claro. Quizás es lo que ha ocurrido en el resto de los países. Me gustaría pasar con Carolina Pinzón para que primero nos hable, ¿verdad?, del panorama de las adicciones en su región. Bueno, pues digamos que Colombia no se comporta muy diferente a cómo se comportan otros países de Latinoamérica. Haciendo como una comparación con el nivel global, yo creo que lo primero que hay que decir es que lo que nos muestran los últimos estudios es que no todas las personas que consumen sustancias psicoactivas terminan desarrollando trastornos derivados de ese consumo que les permitan por lo menos suponer que necesitan la atención del sistema de salud. A nivel global, nosotros sabemos que tan solo el 11% de las personas que consumen sustancias psicoactivas requieren atención del sistema de salud. Sin embargo, en Colombia, y supongo yo que también en algunos otros países de Latinoamérica, porque como bien lo decía Nicolás, esto es un problema multifactorial en el que influyen temas del contexto, pues en nuestros países, específicamente en Latinoamérica, con todas las dificultades que nosotros pasamos económicamente, en temas de salud, pues este porcentaje de personas que requieren atención del sistema de salud termina siendo un poco más alto. Aún así no supera el porcentaje de personas que no requieren de la atención del sistema de salud. Entonces, yo creo que es importante poner eso sobre la mesa y entender que cuando hablamos de consumo de sustancias psicoactivas, no hablamos de que todas las personas usuarias de sustancias son adictas o terminan desarrollando un trastorno derivado por su consumo. Me gustaría también saber, ¿verdad?, el tratamiento para este 11%, que es el que tiene el problema con el uso de esas sustancias, ¿verdad? Acá también se ha ido un poco cambiando el lenguaje en torno a cómo dirigirse a las personas y en ese sentido se utiliza el uso problemático de sustancias. ¿Cómo se trata el paciente en su sistema de salud y si hay alguna vulnerabilidad de sus derechos, alguna violación de sus derechos? Bueno, como les decía ahorita, pues yo no puedo negar que tenemos como país todavía unas enormes dificultades en cuanto al cubrimiento de salud que podemos tener. Digamos que a pesar de que en nuestros lineamientos o en nuestra política de consumo de sustancias psicoactivas está explícito que las personas debemos tener derecho a acceder a servicios de salud como con nuestro plan básico o lo que acá llamamos el plan obligatorio de salud, pues sigue siendo todavía algo muy difícil de acceder. Entonces, en teoría, existen muchos
tratamientos a los que deberíamos poder acceder, y estos tratamientos pueden venir dados desde diferentes lugares, ¿no? Desde medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social o incluso tratamientos comunitarios. Acá, igual que en otros países, supongo de Latinoamérica, es muy común encontrar que la mayoría de estos servicios se ofrecen bajo el modelo de comunidad terapéutica, que son personas que se han recuperado de problemas de adicción que le ayudan a otras personas también a recuperarse de esos problemas. Acá en Colombia, desde hace algunos años, digamos que estos centros de rehabilitación o comunidades terapéuticas pues se han venido regulando un poco en pro de proteger los derechos de las personas que acceden a estos lugares. ¿Por qué? Porque digamos que desde hace en principio pues estos tratamientos no eran basados en la evidencia científica, sino que eran basados en la propia experiencia de las personas que consumían. Y digamos que hoy en día pues ya hemos logrado mezclar un poco estas dos cosas que para mí son supremamente valiosas, lo que nos dice la evidencia científica y lo que nos dicen los mismos consumidores, y eso nos ha permitido introducir el tema del respeto por los derechos humanos. Nos ha permitido velar porque en estos lugares pues no se practiquen ningún tipo de acciones que sean violatorias de los derechos humanos de estas personas. Acciones como maltratarlos, como retenerlos en contra de su voluntad o como obligarlos a cumplir unas metas de tratamiento que de pronto para muchas personas son difíciles. Entonces creo que sí, creo que en nuestro país todavía no respetamos por completo los derechos de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, porque como les decía, considero que es un problema multifactorial que es muy difícil de tratar. Es un problema que además es muy grande y que como país no tenemos la capacidad completa de cubrir a todas las personas que requieren la atención del sistema de salud. Sin embargo, tampoco puedo negar que también hemos venido avanzando mucho en términos de política pública y en términos pues como de tratar de mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en cualquier lugar que ofrezca atención para usuarios de sustancias psicoactivas. Claro, vamos a regresar para hablar sobre la efectividad de estos programas y si en efecto una persona con algún tipo de adicción puede curarse, puede superarse, cuán posible es que se sustituyan adicciones, ¿verdad?, una por otra. Pero me gustaría pasar también con Felipe Marino para hablar sobre las drogas, ¿verdad?, que más problemas de adicción están provocando. Sabemos que hay unas ilícitas, pero también hay unas lícitas que se recetan, se despachan, se pueden adquirir en cualquier comercio, que también provocan problemas. Marino. Muy bien. Entonces, lo que dices me gusta cómo empiezas, porque da pie a hacer una pregunta. Yo, por ejemplo, soy profesor universitario y me gusta preguntarle a los estudiantes como, bueno, ¿cuántas personas mata la marihuana en el mundo al año? ¿Cuántas personas mata, no sé, las metanfetaminas al año? ¿Y cuántas personas mata el alcohol al año? ¿Cuántas personas mata el cigarrillo al año? ¿Cierto? Si dejamos a un lado legalidad e ilegalidad y nos vamos solo por cifras de mortalidad, alcohol y cigarrillo, que son sustancias legales, están muchísimo más a cargo de las muertes derivadas del consumo a nivel mundial. Y acá en Colombia pues no es diferente la cosa. Acá la sustancia psicoactiva más consumida es el alcohol, ¿cierto? Dentro de las legales. Datos del DANE, que es el Departamento Estadístico pues Nacional, arroja que entre los 15 y los 65 años, para 2019, al menos 84% de esta población había consumido alcohol alguna vez en la vida, y 33% cigarrillo. Ya cuando nos vamos a las sustancias ilícitas, hablamos que la marihuana sigue siendo la sustancia ilícita más consumida en Colombia, con un 8.3% aproximadamente. El consumo de cocaína ha aumentado, ¿sí? Se sitúa alrededor de un 2 y pico%, y ya pues están sobre todo las otras sustancias denominadas como drogas de diseño, también han aumentado pues mucho. Pero básicamente ese es como el panorama nacional en cuanto al consumo de sustancias en mi país. Pues, y en términos de los tratamientos, ¿cuáles son los métodos más utilizados? La doctora Carolina nos habló, ¿verdad?, de que de ese enfoque multidisciplinario, que hay una gran variedad, pero ¿cuáles? Porque hay algunos que a veces son controversiales, que han enfrentado problemas, ¿verdad?, por violación a los derechos humanos. Pero ¿cuáles son los más utilizados y quizás los más efectivos? Ok, digamos que en términos de tratamiento estoy completamente
De acuerdo, pues, con mis colegas, el tratamiento debe ser interdisciplinario y acá es lo que tratamos de buscar, ¿cierto? Yo como médico, desde la parte médica, yo soy médico psiquiatra y me enfoco principalmente en los psicofármacos, ¿cierto? Desde la parte psicofarmacológica, ¿cómo puedo ayudarle a este paciente? Ejemplo, la aclaración que hacíamos al principio, no es lo mismo un usuario de sustancias psicoactivas a un paciente con una adicción, ¿cierto? La adicción es una enfermedad, el uso de sustancias psicoactivas no es una patología, ¿cierto? Hablamos de patología cuando hay una adicción, sí, es decir, cuando ya no consumo para pasar bueno, sino que consumo para no pasar maluco. Sí, cuando ya hay una pérdida de control sobre la sustancia y hay un deterioro en varias esferas de mi vida. En esos momentos es cuando el psiquiatra tiene cosas que aportar. Y digamos que en cuanto al tratamiento tenemos que tener claro que primero se hace una fase como de desintoxicación y es el control de la abstinencia, que son estos síntomas molestos que aparecen cuando suspendo o disminuyo la cantidad que usualmente venía consumiendo de la sustancia. ¿Sí? Después se hace, digamos, como algo más al mediano plazo, que es la educación y el mantener esa abstinencia al consumo, y ya a futuro es hacer el seguimiento, pues, como a largo plazo, para tratar de que la persona no vuelva a consumir, porque desde la medicina algo sí es claro, y es que la persona que ya tuvo una adicción, la recomendación es no volver a consumir esa sustancia. Digamos, porque a nivel ya neurobiológico hay un daño específico a nivel de zonas cerebrales y corteza prefrontal, sistema límbico principalmente, que lo que hace es ponerlo en un riesgo muy alto de una recaída en caso de que el paciente vuelva a consumir. Entonces, desde la parte, digamos, como médica, ese es nuestro trabajo. Ahí se articulan los otros expertos en salud mental, ¿cierto? Que son los psicólogos, que son los trabajadores sociales, porque muchas veces, digamos, que ese consumo no se puede sacar de un contexto social específico. Muchas veces también necesitamos de los terapeutas ocupacionales, en caso de que la adicción haya ya producido algún otro daño en la salud, sobre todo en la salud mental, ¿sí? La asociación entre adicción a diferentes sustancias y enfermedades, digamos, catastróficas mentales, como lo son el trastorno afectivo bipolar sin tratamiento, la esquizofrenia u otras patologías médicas como un accidente cerebrovascular o alteraciones de otros órganos importantes, van a necesitar que un terapeuta ocupacional, digamos, que aporte desde el punto de vista de este paciente qué puede seguir haciendo para sentirse útil, y así cada uno desde, digamos, su experticia puede aportar para esto. La dificultad a veces es encontrar un centro que cuente con todos los expertos, digamos, recomendados. Lo que nosotros tratamos de hacer más o menos para sortear esto es tratar de mantener en contacto, digamos, con el toxicólogo, con el psicólogo que está tratando al paciente, con el terapeuta, con el trabajador social, para tratar, digamos, como de mantener un trabajo en equipo, porque de lejos la experiencia muestra, pues, que la evidencia es que esos grupos multidisciplinarios tienen muchos mejores resultados para los pacientes que cuando es, digamos, cada uno solo. Claro, y por eso es un problema de salud. Las autoridades todavía lo siguen viendo como un problema legal, como bien dijo Carolina, pero ciertamente hay todo un proceso químico que ocurre en el cuerpo, además de todo ese efecto psicológico, que ciertamente es un problema de salud. Me gustaría ir con el doctor Romero para que nos hable sobre el panorama de las adicciones en Puerto Rico. Creo que tiene el mute puesto. Ahora sí, gracias. Me gustaría también aclarar que me encuentro en proceso de obtener mi grado doctoral, así que todavía licenciado en consejería. Pero me gustaría también plantear sobre el problema de Puerto Rico. Nosotros en Puerto Rico no separamos al resto del mundo en la prevalencia de adicciones. Tenemos un 11.5% de la población con trastornos relacionados al consumo de sustancias. La mayoría son por alcohol y tabaco, y los menos, pues, son las drogas ilícitas. Pero cuando hablamos de las drogas ilícitas y las comparamos, ¿verdad?, aunque podemos encontrar datos de las complicaciones que tienen las drogas legales y que están reguladas, las condiciones en las que viven los sujetos que experimentan otras drogas, ¿verdad?, superan las vulnerabilidades, ¿verdad?, y lo que están enfrentando, que eso hay que destacarlo.
Otro de los panoramas que permea en nuestro país, ¿verdad?, es una mezcla que tenemos con el modelo moral, el modelo legal, y estamos acogiendo cada vez más el modelo y los discursos de biologicistas y de enfermedad, y nos estamos moviendo hacia modelos biopsicosociales, pero andamos también abriendo caminos para lograr concebir el trastorno por consumo de sustancias desde una perspectiva de reducción de daño, ¿verdad?, que se contrapone a las posiciones que son basadas en abstinencia, ¿verdad?, donde se espera que las personas logren dejar de consumir por completo, que la realidad es que no todo el mundo logra eso. Y es como las condiciones crónicas de la salud, las personas que experimentan condiciones de diabetes, lo que esperamos es estabilizar la glicosilada y que las personas aumenten calidad de vida para lograr recuperación. Y este enfoque ha traído pequeños avances, ¿verdad?, hacia que las personas aumenten autonomía y sientan el tratamiento como desde una perspectiva más, con, ¿verdad?, con más mayor atractivo. Este, sin contar el impacto, ¿verdad?, del apoyo familiar y del entorno familiar y social, de eso no hemos hablado, pero supongo que es parte también de ese tratamiento holístico para el paciente. Correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de entender la adicción o entender el consumo problemático de sustancias desde un enfoque biopsicosocial, debemos de comprender cómo funciona la biología, cómo funcionan los aspectos sociales, los aspectos culturales. Nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos una relación colonial con Estados Unidos y el problema de opioides que tenemos en el país no es el mismo que tienen nuestros compañeros latinoamericanos, ¿verdad? Porque los países que tienen alguna relación más directa, como República Dominicana, el 70% de los consumidores generan, ¿verdad?, problemas de opioides en Estados Unidos y México, que hace frontera. Sin embargo, el tratamiento y la inclusión de la familia también debe ser bien importante para poder lograr una recuperación holística, pero sobre todo entender las políticas sociales, las políticas públicas, porque se trata del trabajo con la desigualdad social para poder lograr el acceso a servicios de tratamiento. Y a medida de que se logra el acceso a servicios, las personas cambian las percepciones, las familias se integran, porque si la familia si nosotros los proveedores no logramos convencer a los familiares de que el trastorno por consumo de sustancias es una condición crónica, es posible que puedan hasta boicotear los procesos de tratamiento cuando se incluye farmacología, porque se generan las creencias de que son drogas por otras drogas y confunden a las personas que experimentan estos problemas. Claro, no hemos hablado de los factores quizás que lleven a una persona a desarrollar estas adicciones, sobre todo con las psicotrópicas, etcétera. Me gustaría regresar con Nicolás para ver la experiencia en Chile y poder hablar un poco de qué puede llevar a una persona a adquirir este comportamiento adictivo. A ver, tomándome del modelo biopsicosocial de mi compañero, creo que ahí estarían los tres factores. Podría ser un factor biológico, ya podría ser factores psicológicos, factores sociales, y me atrevería también a decir biopsicosocial digital. Ya estamos en una era, a propósito de lo que está ocurriendo ahora, po. Estamos cada vez está más digitalizado Facebook, Instagram, cada vez influye más las redes sociales, también está lo digital. También agregaría también que no es todo bio. Entonces yo diría psicosocial, bio, digital. ¿Ya? Una mirada un poquito más alejada de la biomédica, que es un poco un trabajo que ha intentado hacer la salud pública, que es natural que al principio el médico era el que comandaba los tratamientos. Y ahora aparece el modelo biopsicosocial, que está sirviendo mucho en la atención pública. Esta mirada se integran tres diagnósticos, tres miradas. Cada uno tiene un objetivo. El trabajador social es fundamental, principalmente desde la conexión de lo legal. Ahí sí podría ser, ahí podríamos ver al paciente, al sujeto, en este caso, desde un paciente en la atención pública, se llama usuario, ¿ya? No se llama paciente, usuario. Toda esta mirada, todo este diagnóstico va aportando a la terapia, po.
al aporte, a la persona que de alguna manera, como dice mi compañero acá, que la enfermedad de las drogas y la adicción es una enfermedad crónica, es de por vida. Si es de por vida, entonces, que ya está absolutamente comprobado, significa que necesito una red de apoyo completamente, como Vicente dice, red de apoyo que me pueda sostener. Y para eso necesitamos, si es necesario, yo encuentro lo más sugerible, no ver solamente a la persona en la que está en la familia como un síntoma, el drogadicto, el adicto. ¿Ah? Creo que ahí hay una historia. Bueno, mi enfoque es, y con mucho respeto porque está en vivo y aquí yo puedo, mi orientación es psicoanalítica, relacional, humanista. Veo lo novio. Para mí lo novio, por ejemplo, cuando una persona es adicta a cualquier sustancia, no veo lo obvio, ¿no? Si me enfocaron en lo biológico, lo reduzco mucho. Entonces, ¿qué es lo que veo? Yo soy psicólogo, veo el trauma. ¿Qué es lo que es el trauma? Una herida. Trauma igual herida. A mí me preocupa eso, el trauma. Y ahí es donde está la exploración. Creo que ahí está el tratamiento. Creo yo, si el médico se conecta con la herida del usuario, del paciente, el trabajador social también, todos conectamos con su historia de vida, su niñez herida, por así decirlo, que me agarro de un autor ahí. ¿Qué es ese doctor? Él es el doctor, Sebastián León, ¿ya? Él es el que trabaja con este concepto de niña herida, yo estoy recién estudiándolo, pero muy interesante cómo este concepto te invita justamente a decir, chuta, no. Necesito, chuta es un término muy chileno, perdón, necesitamos un psiquiatra que vea la parte psicofármaco. Una persona bipolar probablemente está muy propensa a las adicciones y la bipolaridad, ahí no vamos a ver la ñerería, ahí hay factores químicos, biológicos. También es importante ver las enfermedades duales, o sea, si hay una persona adicto y además esquizofrénico, ¿qué vamos a ver primero? ¿Vamos a ver la adicción o vamos a ver la esquizofrenia? Lo más probablemente, la mejor intervención desde mi mirada psicológica es que al tiro vaya a psiquiatría, lo pueden estabilizar, le den los fármacos correspondientes, de modo que recién podamos sacarlo de la de esta, no sé si todos compartimos de las etapas de cambio, por ejemplo, la etapa precontemplativa. La etapa precontemplativa es muy compleja. Es la más complicada de todas porque queremos sacar ¿qué queremos que hacer? ¿Cuál es el objetivo de la precontemplativa? Que la otra persona se dé cuenta que el consumo con su droga es un problema. Y para que ocurra eso, que hay que generar una crisis y probablemente hay que psicoeducar a la familia, crecer la red de apoyo, ya, obviamente, de cabecera psiquiatra, cabecera médico, de cabecera psicólogo, cabecera trabajador social, de cabecera terapeuta ocupacional. Pues no sé si alguno de sus colegas quisiera comentar. Sí, por favor. General. ¿Quién dice yo? ¿Cuál de ustedes quisiera aportar o comentar? Quizás hasta diferir de lo que dice el doctor. Último, en la atención doctor, pública. El psicólogo. Puedo agregar, en la atención pública es muy importante, se divide entre primaria, secundaria y terciaria. No sé si mis compañeros acá. Yo trabajé en la primaria, yo soy un filtro. Yo puedo ver la drogadicción desde la atención primaria, pero si es más severo, si hay severo, uno piensa en derivarlo a los hospitales, y si es más severo, internarlo. Pero ahí está el grupo de cabecera que debe hacer un diagnóstico y empezar a ocupar leyes, porque personas que están en la atención pública, están en la atención privada, ¿ya? Eso quería agregar. Yo quisiera comentar, ¿verdad? Insistir un poco sobre la visión de abstinencia que rodea las adicciones, ¿verdad? Le hace mucho daño, hace iatrogénesis a los pacientes que atendemos, porque
generan en los participantes una expectativa de que tienen que culminar el consumo de sustancia, y muchas veces sienten que le fallan a los terapeutas cuando no cumplen, y muchas veces abandonan el tratamiento. Y cuando tenemos acercamiento, ¿verdad?, como lo que es la reducción de daño, pero también tenemos la entrevista motivacional, que podemos acercarnos a un participante donde este modelo humanista, lo mayor que nos dice es que quien único, ¿verdad?, lo único que no le podemos arrebatar a un paciente es la autonomía. Y dentro de la autonomía incluye si el consumidor decide o no decide consumir sustancias. Nosotros evocamos cambio, ¿verdad?, porque las personas en algún momento pueden querer cambiar, en otros momentos no, porque eso es ambivalencia. Y nosotros, pues, muchas veces vivimos así, queriendo matricularnos en gimnasio, hacer dieta, y las personas que experimentan trastornos por uso de sustancias, ¿verdad?, también experimentan esa ambivalencia. Lo ideal sería cómo nosotros vamos aumentando competencia en la atención primaria también, ¿verdad? En Puerto Rico nosotros tenemos los centros de salud primaria, que son los 330, que trabajan de forma integrada, incluyen la parte física, la parte de salud mental, y se hace detección de consumo de alcohol, de drogas, y al mismo tiempo se da tratamiento para personas que experimentan trastornos por uso de sustancias dentro del cuidado primario, sin tener que esperar a llevar al participante al último nivel de cuidado. Porque, por ejemplo, aquí muchas veces, para que una persona reciba tratamiento de alcohol, tiene que esperar a tener un trastorno por consumo severo para ir a una unidad de alcoholismo, para hacer una retirada médicamente asistida, cuando pudiese estar empezando a recibir intervenciones tempranas o servicios ambulatorios. Pero los profesionales de la salud en Puerto Rico no reciben capacitación formal para el tratamiento de adicciones. Existen varios medicamentos, ¿verdad? Para el alcohol está la camprosato, que es Campral, Antabius, que es disulfiram, Previa, que es naltrexona. Para los opioides tenemos también varios medicamentos aprobados por la FDA. Tenemos muchos medicamentos que se pueden utilizar off-label para este acercamiento, pero a medida de que vayamos aumentando, ¿verdad?, ese conocimiento y esa capacitación a los profesionales, vamos a poder lograr una integración real. Respecto a lo que dice Cristian de la reducción del daño, eso sí me parece muy importante, y de hecho me parece que, hablando en el ámbito de salud pública como lo estamos haciendo acá, creo que Latinoamérica, o bueno, hablo específicamente de Colombia, sí está muy atrás en eso. Digamos que tratamientos de sustitución con metadona, por ejemplo, son difíciles, le entregan la metadona al paciente para el mes, ¿cierto? Entonces va y la vende y compra más heroína, ¿cierto? Eso así no funciona, ¿sí? Por ejemplo, salas para uso de drogas no hay. Por ejemplo, puestos para el estudio de las sustancias que consumen las personas para ver qué están consumiendo de verdad, no hay. No sé, digamos, repartición de métodos de barrera, pues, para evitar embarazos o transmisión de enfermedades de transmisión sexual, que pues esta población es riesgosa, poco más bien. Repartir material para inyectarse, pues, sin ningún riesgo, pues, de que compartan agujas o cosas así. Al menos en Colombia, nada de estas estrategias como de reducción del daño se dan, y es por lo que hablábamos un poco al principio, y es que tal vez las personas no se refieran mucho a los adictos, sino a los viciosos. Y eso va mucho, digamos, con lo que decía Cristian ahora, que es el lugar que le damos a la persona con una adicción. Es como si cuando el paciente ya tiene un problema y no puede salir de ahí, consumiera porque quisiera, ¿cierto? Y ya ahí la voluntad, cuando estamos hablando de un trastorno, ya no entra, ¿sí? Entonces, mientras no logremos cambiar también como esa concepción de que es una persona con una enfermedad, con una pérdida de control sobre el consumo de X o Y sustancia y las consecuencias que esto trae, y no porque es un delincuente o porque quiere consumir, hasta que no cambiemos esa concepción, yo creo que va a haber muchas trabas para el acceso a los tratamientos multidisciplinarios de las personas con adicción. A mí me gustaría agregar algo, devolviéndome un poco a la pregunta sobre los factores que hacen que las personas consuman sustancias, y es que yo siento que también, y eso ha sido parte de responsabilidad de los profesionales de la salud, es que nosotros tenemos un enfoque muy grande en la persona, aun cuando somos capaces de reconocer que el consumo también puede deberse a otros factores que no tienen nada que ver con la propia decisión de la persona,
siempre que tratamos, o casi siempre que tratamos de intervenir en el consumo, lo hacemos partiendo desde la persona y partiendo de cómo podemos modificar la conducta de la persona. Y digamos que para eso, pues ya muchos han hablado sobre cosas que son efectivas con respecto a intervención psicológica, psiquiátrica, médica, etcétera. Pero yo creo que no podemos dejar de lado que también hay muchos consumos que se mantienen por factores externos a la persona. Digamos, por ejemplo, por la disponibilidad de las sustancias. La mayoría de los países latinoamericanos somos países de producción o de tránsito de sustancias psicoactivas. Y eso hace que haya una disponibilidad mayor de sustancias de calidad y además a un costo, digamos, menor al costo que está en otros países. Pero además también creo que hay otras condiciones que, por ejemplo, de extrema pobreza pueden hacer que las personas mantengan su consumo y que, digamos, este tema de la decisión o de la voluntad, pues como que se desdibuje un poco. Y ahí quiero tocar otro tema y es el tema de la autodeterminación. Y es que también considero que somos los profesionales de la salud también muy responsables de eso y es de quitarle a la persona usuaria de sustancias psicoactivas la capacidad de autodeterminarse y digamos que señalar que porque tiene una enfermedad no tiene la posibilidad de decidir autónomamente qué es lo que quiere hacer con su vida y con su cuerpo. Y yo creo que hay una cosa en la que por lo menos los que hacemos intervención individual nos hace falta trabajar muchísimo y es que nosotros trabajamos mucho sobre las razones o los motivos que las personas tienen para dejar de consumir, ¿no? Todas las consecuencias negativas que cualquier persona usuaria de sustancias psicoactivas puede reconocer que el consumo le trae para su vida. Pero nos falta mucho trabajar en todas las razones por las que las personas no quieren dejar de consumir, ¿sí? Y ahí, digamos que nos hace falta mucho como bajarnos un poco del nivel de profesional y de las personas que creemos tener el conocimiento y nos hace mucho falta entender que a veces esos motivos por los que las personas quieren mantenerse en el consumo son mucho más fuertes que cualquier otra razón para dejarlo. Y entonces yo creo que aquí entra todo el tema de reducción de riesgos y daños y es que nosotros tenemos que entender que hay personas que no quieran dejar de consumir o que no pueden dejar de consumir y que no porque no quieran o no puedan, nosotros debemos negarles muchos derechos que tienen, ¿no? Y el principal es el derecho a la salud, y aquí entra todo el tema de reducción de riesgos y daños, que a mí me parece un tema súper bonito, porque es una estrategia que permite atender a cualquier persona usuaria de sustancias psicoactivas, tenga o no tenga un problema de consumo. Es decir, la persona que quiere consumir una sustancia por primera vez también necesita servicios de salud para saber cómo debe consumir, cuáles son los riesgos a los que se está exponiendo, cómo puede actuar ante una eventual emergencia por ese consumo. Considero igual que, como lo decía Nicolás, que acá en Colombia todavía nos hace falta muchísimo trabajo, pero también creo que, sobre todo desde la sociedad civil, estamos trabajando mucho por establecer esos servicios de reducción de riesgos y daños para que las personas puedan acceder a jeringas, a servicios de análisis de sustancias, a tratamientos de sustitución con metadona. Creo que falta mucho apoyo por el gobierno, pero creo que desde la sociedad civil estamos tratando de trabajar fuerte en ese tema. Me parece sumamente interesante ver también y poder comparar quizás las herramientas que brindan, ¿verdad?, los sistemas de salud. Un poco ustedes han dejado entrever cómo en algunos sistemas como el puertorriqueño, por ejemplo, o el de acá, pues hay la disponibilidad de ciertos medicamentos y el abordaje que va a depender de las políticas públicas de cada país. Pero para un poco para ir redondeando, me gustaría lanzar la pregunta de si ustedes piensan que la pandemia es otro riesgo, ¿verdad? O aumenta el riesgo de adicciones y si vamos a ver una explosión de adicciones, sobre todo, ¿verdad?, al alcohol, al tabaco, a los productos lícitos y también a los no ilícitos por el encierro y todas las condiciones que nos ha impuesto la pandemia. Yo creo que respecto a eso tenemos que fijarnos como en datos, ¿cierto? Para poder, digamos, tener como algo de contundencia. Hace poco se dio el reporte de drogas de la Unión Europea de este año y mostró una cifra récord de incautación de cocaína en 2020. O sea, incautaron 213 toneladas de cocaína que ingresaban a Europa. Fue el año de la pandemia, ¿cierto? Y ese mercado se mueve por demanda. Entonces,
para acabar de usar el consumo, bueno, la, digamos que el tráfico de las sustancias se adaptó perfectamente a la digitalización, ¿sí? Las sustancias no disminuyeron el consumo durante la pandemia, es más, puede que aumentaran. Personas, por ejemplo, que nunca habían consumido alcohol, lo primero que ya empezaron a echar era dos botellas de vino al mercado, ¿cierto? No quiero decir que ellos fueran adictos, pero digamos que ya todas las actividades o muchas de las actividades durante la pandemia era cocinemos, tomémonos un vinito, sentémonos a hablar, tomémonos una cervecita, veamos Netflix, destapemos alguito, ¿cierto? Cuando antes no estaba de pronto, digamos, tan frecuente ese tipo de actividades, se dio como la oportunidad para empezar a presentarse un aumento en el consumo, ¿cierto? Y el consumo de sustancias siempre tendrá el riesgo de desarrollar una adicción, ¿cierto? Ahora, el problema también pasó para las personas que ya tenían una adicción y los encerraron. Esos pacientes, o sea, ya cuando tenían un problema, la dificultad también fue grande, ¿cierto? El desempleo aumentó, la falta de dinero aumentó, la dificultad para conseguir las sustancias y por ende las consecuencias, digamos, de salud derivadas de esa suspensión abrupta del consumo. La marihuana, digamos, en este reporte de drogas europeo sigue siendo una de las sustancias más consumidas. Un tercio de las personas que buscaba ayuda en los servicios de adicciones había dentro de su consumo estaba la marihuana y desmantelaron 319 laboratorios de producción de crack en Europa. Entonces, ya, digamos, el mercado se está moviendo tanto y se diversifica tanto, aparecieron 46 nuevas sustancias psicoactivas durante el 2020 que reporta la Unión Europea, quién sabe cuántas más, no, dentro de ellas cannabinoides sintéticos con una potencia, pues, bastante alta y que no sabemos las consecuencias, por ejemplo, de una sobredosis, ¿sí? Porque son sustancias nuevas. Entonces, desde mi punto de vista, la pandemia, durante la pandemia se aumentó el consumo de sustancias con potencial adictivo. Sí. Yo quisiera añadir otro elemento, ¿verdad? Sobre el problema que enfrentamos en Puerto Rico también de acceso a servicios, y también me imagino que en Latinoamérica debe estar pasando mucho. En Puerto Rico, sobre el 60% de las personas que tienen trastornos por uso de sustancias que necesitan tratamiento no reciben el servicio. Y la pandemia, ¿verdad?, exacerbó. Ya nosotros tenemos una epidemia de acceso a servicios, ¿verdad?, de falta de acceso a servicios, y la pandemia lo que hizo fue que la aumentó. Nosotros acá utilizamos, ¿verdad?, mucha literatura estadounidense, porque investigamos poco en Puerto Rico sobre las adicciones, y en el 2017 murieron sobre 72,000 personas por consumo de sustancias en Estados Unidos, y en el 2020 el CDC reporta un aumento significativo donde llegan a 81,000 muertes por sobredosis, donde lo que más predomina son los opioides sintéticos como el fentanilo. Y acá en Puerto Rico tenemos un problema grandísimo en estos consumidores, porque cuando hubo la pandemia, el acceso a los medicamentos para revertir sobredosis, ¿verdad?, las personas que lo entregaban pudieron haber estado disminuyendo, ¿verdad?, la capacidad, aunque había muchas organizaciones de vanguardia en el país que estaban haciendo el servicio comunitario. Ese problema de acceso yo creo que va a ser bien importante seguir atendiendo, lo que a pesar de que tenemos la pandemia, ¿verdad?, las personas siguen experimentando problemas que hay que continuar atendiendo. ¿Alguno más quisiera aportar el impacto de la pandemia? Yo creo que, por supuesto, el impacto en la pandemia es sí o sí significativo, pero ¿por qué? Porque la pandemia, podríamos decirlo que es algo, una crisis no normativa, es algo que no ocurre nunca, por así decirlo, ¿ya? Desde ese punto de vista, es una crisis en todos sus puntos de vista. Cualquier crisis genera crisis, ya es un desencadenante. O sea, si yo estoy inestable, tengo pasando una depresión, por una ansiedad, no sé, me paso un esquizofrénico, un maníaco, ya, directo, así, ya, por supuesto que va a generar crisis. Y creo que también personas que no tenían ningún diagnóstico, ningún tratamiento, nada, en mi experiencia, yo atiendo, tuve 7 años atendiendo en atención pública, atendía diariamente como alrededor de 9 pacientes diarios,
y ahora estoy en la misma, pero en mi casita, ¿ya? Atendí a una población de alrededor de 10.000 personas y en el programa de salud mental eran 4.000 personas. El 10% eran 400 personas que consumían alcohol, ¿ya? Y al droga. Pero a lo que voy yo, que lo interesante de esto es que personas que no tenían nada están acudiendo más al psicólogo. Es porque justamente porque esta crisis le abrió algo, el trauma, es una herida ahí, que está ahí. Obviamente nos ponemos más propensos. No sé si la palabra vulnerable para mí me gusta mucho, porque como que pensar que hay vulnerables y hay personas que no lo son. ¡Wow! Yo creo que de alguna manera todos son vulnerables. Pero bueno, cada uno con lo suyo, cada uno piensa, pero sí, todos somos humanos, estamos propensos a las crisis. La crisis de 27F, cuando pasó el terremoto en Chile, las personas que no las afectaron el terremoto estaban afectadas igual, estaban muertos de miedo. Entonces sí, estos eventos pandémicos, terremotos, generan crisis y por supuesto que va a aumentar la consulta de salud mental y obviamente que sí o sí la ley de salud mental en todos los gobiernos tienen que obviamente adherirse a eso, acorde a eso, acorde por cómo podemos sustentar a todos. En Chile somos 20 millones alrededor. 20 millones de personas enfermas de salud mental, o sea, tenemos que hacer algo. Ahora, la adicción es otro tema, obvio. Acá en Chile la droga que más se consume es la marihuana, y la droga más legal es el alcohol. Después está la pasta base, la cocaína, la marihuana. Yo creo que en Latinoamérica pasa lo mismo, o sea, todos los datos que ustedes están diciendo es igual, lo mismo. Ahora, mi punto de vista, desde la reducción de daño, si no me equivoco, es hablar de prevención, ¿cierto? ¿Prevención o no? ¿Es lo mismo? ¿Prevención o no? ¿Reducción de daño? Ya. No es lo mismo. Bueno, porque reducción de daño, claro, entiendo, pero en el programa, en la atención pública, donde hay un programa que se llama Programa de Prevención y Promoción. Y era prevenir, ¿cómo? Psicoeducando a la población, ¿ya? Yendo a las casas, yendo a los colegios, yendo a los jardines, educando, hablando de droga, hablando con grupos de comunidad, con la comunidad, con los jefes de los vecinos, los vecinos ahí que comandan todo el grupo, los CDLs que se llaman ahí en las comunidades. También, por ejemplo, en la adolescencia, en la etapa más revolucionaria, más crítica, donde más se consume, más propensa a enfermedades sexuales, drogadicción, a todo, creo que ahí el clavo es la psicoeducación a los padres. Y no tanta campaña a los adolescentes se saben de memoria qué produce una cannabis, qué produce un alcohol, qué produce, se lo saben de memoria, pone en Google y sale. Yo creo que el punto es el siguiente, es hablar con los padres, porque es la familia el contexto más importante. ¿Ya? Y si estamos, somos vulnerables, ¿ya? Voy a ponerle palabra más clara. Pobres, somos pobres, ¿ya? No accedemos a la educación. Y obviamente, ya, juntemos a hacer fiesta, y en la fiesta, niños de 13 años tomando alcohol, drogas, cocaína. ¿Por qué? Porque los padres lo permiten. Es algo así. Creo que es importante verlo, que también hay que educar a la familia, ¿ya? Y son maneras de intervenciones, son intervenciones políticas, que multidisciplinarias, que se abarcan harta arista, porque tiene que ser integral, no solamente uno. Y creo que para mí, para ahí va la cosa. Pues me gustaría ya para finalizar algún comentario de los otros participantes y ponentes. Yo quisiera agregar que creo que no hay un mejor ejemplo de que el consumo de sustancias muchas veces puede estar motivado por factores externos. Es más, la mayoría de las veces está motivado por factores externos. Y creo que el mejor ejemplo es la pandemia, ¿no? La pandemia ha traído un montón de vulnerabilidades, digamos, que ha hecho que los contextos tengan muchísimos más problemas económicos, pero además también nos estamos enfrentando al trauma de la muerte, ¿no? De familiares que mueren a causa de COVID.
pérdida de empleo, inseguridad económica, aislamiento social, falta de oportunidades por la crisis económica que estamos pasando. Y entonces ahí es donde se ve reflejado que el consumo de sustancias muchas veces termina siendo como un aliciente a tantas cosas complicadas que están pasando. Pero además de eso, pues una cosa muy importante del tema de las drogas es que el mercado de las drogas ha demostrado no funcionar como funcionan los demás mercados. Digamos que al principio de la pandemia, por lo menos en Colombia y desde la organización que yo lidero, pensábamos que iba a haber un tema de desabastecimiento de sustancias y que por esa razón teníamos que preparar a los usuarios de sustancias para superar el síndrome de abstinencia. Y efectivamente sí hubo un poco de desabastecimiento en los primeros días de la cuarentena, pero muy rápidamente el mercado de las drogas se pudo adaptar. Entonces yo creo que ahí también es muy importante entender que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas no es un fenómeno de salud únicamente, es un fenómeno sobre todo político y económico, y el mercado de las drogas es supremamente versátil y se acomoda a cualquier situación, así sea una situación extrema. Y yo creo que eso es algo que tampoco debemos perder de vista, porque incluso como profesionales de la salud tenemos el deber también de, con la misma evidencia que generamos, tratar de tener una incidencia política que de alguna manera nos ayude a superar el problema del mercado que tenemos de las drogas. Justamente hoy se cumplen 50 años después de que el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró la guerra contra las drogas. Y yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de estos 50 años es que la guerra contra las drogas no era una guerra contra las sustancias, sino que era una guerra contra las personas. Las personas que, por X o Y motivo, consumían una u otra sustancia. Específicamente en su momento fue una guerra contra los inmigrantes, fue una guerra contra los mexicanos, contra los latinos, contra las personas afrodescendientes. Y digamos que hoy en día no podemos desconocer ese contexto y tratar de solamente mirar el tema de la salud, ¿no? No podemos desconocer que el problema de las drogas es un problema sobre todo político y económico, y ha sido una herramienta de discriminación, y es a través de esa herramienta que hoy en día tenemos dos estigmas muy claros del usuario de sustancias psicoactivas, ¿no? O el delincuente o el enfermo. Y yo creo que nosotros desde el tema del trabajo y de la salud tenemos una labor muy importante, que es la labor de desestigmatizar el consumo y de derribar ese estigma que hay, y que podamos entender que el consumo de sustancias es un fenómeno que ocurre desde el inicio de la humanidad, y que en lugar de atacarlo y que en lugar de tratar de que las personas no consuman sustancias psicoactivas, lo que tenemos que tratar de hacer es enseñarle a las personas la forma menos insegura de hacerlo para que puedan proteger sobre todo su vida, ¿sí? Si con eso podemos proteger su salud, su estabilidad emocional, su familia, su trabajo, fabuloso, pero sobre todo su vida. Excelente. Doctor, me gustaría finalizar con Cristian, porque ya vamos para la hora, y pues queríamos finalizar la transmisión, pero creo que no pudo reaccionar al asunto de la pandemia y el efecto sobre las adicciones. Doctor Rosario, Rosario. ¿Pudo reaccionar? Es que creo que está el micrófono. El caballero de Puerto Rico. Soy yo, Cristian. Sí, yo comenté sobre la dificultad del acceso. Sobre las barreras al acceso, que generalmente son las que más afectan a las personas, las preocupaciones de contagio que tenían los proveedores de servicios, generaron, ¿verdad?, unas limitaciones en el servicio particularmente. Más allá de eso, yo quisiera comentar que nosotros tenemos que hacer mucha reflexión y mirar nuestra historia con humildad y reconocer que lo que hemos ido desarrollando en muchas ocasiones ha fracasado. El acceso a servicios, en cómo estamos manejando y concibiendo el problema o el fenómeno de las adicciones, para generar un cambio de paradigma y movernos hacia desarrollar políticas sociales, políticas públicas de vanguardia, que le beneficien a los participantes y a los pacientes que nosotros atendemos. Y también quería comentar, a modo de cierre, sobre la reducción de daño, de que a pesar no es un acercamiento, ¿verdad?, preventivo en sí mismo, él incluye elementos de prevención. Y yo defino la reducción de daño de forma sencilla. Correr full track o correr motora es peligroso, ¿verdad? Y entonces, desde la prevención primaria, podemos enseñar a los niños que no corran motora o que no se compren motoras cuando sean adultos, pero también les podemos decir que si se la van a comprar,
que se usen cascos, ¿verdad? Que se usen chaquetas, mahones, porque si se caen y tienen un accidente, ¿verdad? Puede ser riesgoso. Así que la reducción de daño va alineada también a intervenciones de acuerdo a la etapa que se encuentre la de servicio del participante o el nivel de prevención en el que estemos atendiendo al sujeto. Pues muchísimas gracias a todos y todas por esta hora compartiendo sus visiones y sus experiencias, no solamente desde su disciplina, pero también desde sus respectivos países. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y al público también. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.